Hola mis amigos Rumis, bienvenidos a un nuevo tutorial. En el vídeo de hoy os traigo un detallito para los clientes que les encanta. Es un marcador de páginas que se engancha a un clip. Es súper facilito de hacer y se teje en dos minutos. El tutorial obviamente lo vamos a hacer un poco más largo porque vamos a explicarlo poco a poco, pero esto en dos minutos lo tienes tejido y puedes hacer un montón para regalar. Así que espero que os funcione muchísimo en vuestro negocio crochet. Los materiales son muy poquitos. Yo estoy utilizando lana de algodón en color azul con un gancho de 3 milímetros. También necesitas aguja lanera, tijeras, un clip y un poquito de fieltro. Vamos a pegar el, el tejido al fieltro con silicona caliente. También puedes utilizar pegamento instantáneo, silicona fría o lo que uses normalmente. Y eso será todo. Así que espero que os encante. Vamos a ver cómo se hace. Vamos a comenzar haciendo... 24 puntos cadeneta en el color que prefiráis. Vale, yo he elegido el azul porque los clips que tengo son azules y tengo bastante fieltro azul y lo hago todo de un color. Pero podéis utilizar eh, diferentes colores, aunque el clip sea blanco, por ejemplo, pues podéis hacer el tejido igual eh, azul. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 puntos cadeneta. ¿Vale? Ahora vamos a saltar las dos primeras cadenas y vamos a hacer un punto bajo en cada punto bajo, en, perdón, en cada punto cadena hasta terminar toda la fila. ¿Vale? Que serán un total de 22 puntos cadeneta. Porque hay dos que hemos saltado. ¿Vale? Entonces nos quedarán 22 cadenas. Hay 22 puntos bajos. Madre mía, cómo estoy. ¿Vale? Vamos a hacerlo hasta el final para que veáis lo rapidísimo que se hace esto. Por eso tampoco quiero cortar. Porque quiero que veáis lo mega rápido que se teje lo bonito que queda el resultado y ya os digo que a los clientes les encanta porque además es un regalo útil. ¿Vale? Ya tenemos los 22 puntos bajos, ahora hacemos un punto cadena, saltamos la pieza y este primer punto lo vamos a saltar y vamos a hacer un punto bajo, pero solo cogiendo la hebra de atrás del punto. ¿Vale? Y vamos a hacer 20 puntos cogiendo solo la hebra de atrás. ¿Vale? El primer punto lo hemos cogido completo. ¿Vale? Entonces, como teníamos 22, vamos a hacer un punto al principio completo. 20 puntos cogiendo solo la hebra de atrás del punto. ¿vale? Y el último punto que lo vamos a hacer en la esquinita para que el tejido quede recto aunque bueno, tampoco se va a notar mucho porque lo vamos a unir pero para que el tejido quede recto vamos a hacer el último punto en el borde vale entonces, ahí hacemos perdonad que más son el timbre vale, y ahora aquí el último punto lo haremos aquí en el ladito vale y que tenemos que hacer repetir la última fila tal cual como la hemos hecho vale un punto cadena giramos la pieza saltamos el primer punto en el siguiente hacemos un punto bajo completo hacemos 20 puntos bajos cogiendo solo la hebra de atrás del punto y el último punto lo vamos a hacer en la hebrita que hay aquí al final vale y esto lo vais a repetir tantas filas como queráis que sea de alto, el lazo. Yo os voy a dejar por aquí el número de filas que voy a hacer yo y aquí siempre os dejo entre paréntesis el número de puntos que os quedan al terminar cada vuelta o cada fila, ¿vale? Así que venga, vamos a ir haciendo filas y cuando las tengamos, seguimos. Vale, ya hemos hecho las cuatro filas. Yo lo voy a hacer así porque es bastante chiquitito y ya queda bastante alto, pero vosotros podéis seguir haciéndolo más alto si queréis, ¿vale? Vamos a cortar este hilo. Bastante largo para poder unir las dos partes y enrollar el medio. Ahora, primero que nada voy a esconder este hilo para que no moleste. ¿Vale? Vamos a hacer un nudo aquí en el costado y perdemos el hilo por dentro de los puntos, que esto es un momento. Ahora esto lo vamos a unir así, vale. Encaramos los puntos así, ahí me escurre, ahí, vale, y vamos uniendo así, pasando. Por debajo del punto y por debajo del punto de enfrente. Por debajo del punto y por debajo del punto. Y así hasta tenerlo totalmente unido. Perfecto. Bien, ahora esto lo hundimos así y más o menos que quede la en la mitad, ¿vale? Podéis contar los puntos si queréis. Tampoco hace falta ser tan... <laughs> Eh, perfeccionistas, pero bueno. Vale, y ahora enrollamos, así más o menos a la mitad, y apretamos, aguantamos ahí, y apretamos lo más que podamos, y volvemos a enrollar, volvemos a enrollar, vale, así, hasta que veáis que tiene la forma que os gusta, ¿vale? Yo le voy a hacer el centro un pelito más gordo. Ahí. Así me gusta más, no queda tan fino. Y ahora, aguantando aquí, vamos a pasar este hilo por debajo de todas las vueltas que hemos dado. ¿Vale? Estiramos fuerte. ¿Vale? Y esto ya no se deshace, ya lo podemos soltar tranquilamente. Ya veis que lazo más bonito. ¿eh? Ahora este hilo lo vamos a perder por dentro del tejido que no se va a ver y cortamos el sobrante. Vale, ahora lo que voy a hacer es coger el lazo por la parte de atrás, abrimos un poco el ganchito y pasamos el, por debajo de los hilos de atrás, de la parte de atrás, ¿vale? Pasamos. Así Ahí. vale, uy, me he vuelto para atrás, Ahí está. vale, así y ahora damos toda la vuelta para que se quede la parte de arriba, ¿vale? Volvemos el clip al sitio y lo podemos dejar así. O si queréis reforzarlo para que el clip no baile mucho, le pegamos un trocito de fieltro azul en la parte de atrás, ¿vale? Que también lo podemos hacer. Vamos a hacer un circulito. Vale, para que el clip se quede más asegurado. Vale, y ahora con silicona caliente lo aseguramos ahí en la parte de atrás esperamos a que la pistola se caliente que son es nada se calienta súper rápido y mientras guardo esto ¿vale? y con unas pinzas de las cejas voy a coger el fieltro le voy a poner bien de silicona Y lo pego en la parte de, de atrás, ahí, también para que no se vea la unión y quede más limpio el tejido, ¿vale? Ahí. Y ya lo tendríamos. Ahora pues simplemente lo ponemos en la, en la hoja, así, ¿vale? Y ya podemos cerrar el libro. Y quedaría el lacito por la parte de arriba. Además, le queda hasta chulo al, al libro. ¿Vale? Luego, simplemente por donde está el lazo abrimos y listo. Este es un detallito que les gusta muchísimo a los clientes porque es muy útil, es muy bonito y es un marca páginas, pues obviamente gratis. Eh, se teje tan rápido que puedes hacerlo, eh, además sale tan económico que no vas a perder dinero, así que lo puedes regalar perfectamente en tus pedidos. ¿vale? Nosotros siempre ponemos algún detallito, yo pongo alguna pincita, algún llavero, pongo un marcapáginas, eh, también ponemos ganchitos del pelo, depende del pedido que me hagan, ¿sabes? Depende si me piden una cosa o me piden otro tipo, pues hacemos un regalo u otro. Así que nada, espero que os ayude muchísimo en vuestro negocio crochet, que os animéis a hacer los vuestros y si te ha gustado la idea no olvides dejarme un like y un comentario para saber que te gustan este tipo de proyectos y si todavía no estás suscrito suscríbete activando la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y si me quieres dejar un mensajito me lo dejas en Instagram y te contestamos lo antes posible. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final del vídeo, nos vemos en el siguiente. Adiós.